Bueno. ¿A quién tenemos aquí? A Folas. Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Hoy no iba a subir prácticamente nada porque llegué ayer muy tarde de casa, que salí. Además, acaba de grabar Pokémon y está bastante eufórico y quería salir de fiesta y ¡madre mía! Y es bastante tarde y no sé, me han pasado... Bueno, mi hermana me dijo el otro día que vio un imito a Fola bastante bueno. He visto que dura en torno a 40... Uy, a 40. No me tengáis en cuenta el vídeo de hoy, ¿vale? Estoy un poquito a sonido de piano, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta, me cago en la cona. Por cierto, el pelo, o sea, esta semana ya sí. Esta semana me lo corto. Bueno, veremos a ver cómo me lo corto, porque aún no he ganado el duelo. Quiero decir, tengo que pelear contra Frigo todavía, me cago en la cona. Dura 4 minutos 40 segundos y es como una imitación de un vídeo que ya hicimos mi hermana y yo juntos. El vídeo se llama ¿Cuánto sabemos el uno del otro? Era un tag que hicimos mi hermana y yo, y ellos lo han hecho parecido o imitándonos. Vamos a ver, no lo he visto, de verdad, no tengo ni idea. Mi hermana sí lo ha visto, ha dicho que es brutal y que sobre todo ella... se parece muchísimo a mi hermana. Vamos a verlo. Puede haber traído aquí a mi hermana, pero mi hermana ya la ha visto, así que no sería un reaccionando, así que es lo que hay. Sarai, te jode, no sales en mi canal. Tenemos que grabar Mario, ¿vale? Así que venga, vamos a reaccionar a este imito a Fola. No es el vídeo del imito a Fola, ya haré un vídeo porque me habéis hecho vídeos tremendamente currados. Bueno, realmente no lo sé, lo deduzco porque lo pedí, vaya. Y siempre que pido algo lo hacéis a las mil maravillas, que es increíble, exagerado, ¿eh? Así que seguramente para la semana que viene o para la siguiente haré el vídeo con todos vosotros o con la mayoría de vosotros reaccionando a ese imito a Fola, en plan, un vídeo bien, ¿vale? Este es especial, ¿vale? Especial, que es que a veces tengo que decirlo de aquella manera y no sé por qué lo digo así, lo digo para Folas. Para retrasados. Nada, que sí. 3, 2, 1. Vamos para allá. No sé si esto va a salir bien. Vamos a ver. Cafeína para soñadores. Así se llama el canal. Ahí está, evidentemente, el spam a muerte, bueno, dubstep. Hola a todos, soy Folagor04 y bienvenidos a un nuevo tag con mi hermana. Ya lo sé, premos. Me lo tengo que cortar. Y no sé cómo se llama esto, me cago en la cona. Yo creo que se llama el tag del hermano, pero hay gente que dice que no se llama así, pero yo creo que sí que se llama así, la verdad. Hostia. Básicamente se trata de que nos es igual ella, preguntas el uno al otro. Es igual que mi hermana, tío. Escribiéndolas desde el móvil. Creo que no se ha entendido, pero me cago en la cona. Es que es difícil, ¿eh? Es que habla mucho y tiene tanto... Ya, habla muy rápido. Ver, ¿me habéis entendido? Habla muy rápido, ¿no? Sí, lo sé, ¿vale? O sea, yo diré su película favorita y a ver si la acierto, y él dirá mi color favorito y a ver si la acierta. ¿Cuánto sabes de mí, Sarai? Pues yo creo que bastante, ¿eh? Yo creo que sí, más yo de ti que tú de mí, fíjate. Yo también creo. Aquí se va a demostrar quién es mi hermano. Es igual, tío. El hermano, hermano. Es una copia del vídeo, es brutal, ¿eh? Es buenísimo. ¿Qué cojones, tío? La primera pregunta va a ser, ¿cuál es mi Pokémon favorito? A ver. El mío. El mío. Es igual el vídeo, tío. Es igual el vídeo. ¿El mío qué? O sea... Tú y yo dices el mío y yo te digo el tuyo. Pero, ¿tú escribes el...? ¿Qué? Es súper raro, tío. Es muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Yo ya la tengo. Espera. Bueno, me la voy a jugar. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezas tú. Tu Pokémon favorito es Luigi. ¡Sí! ¿Tu Pokémon favorito es Luigi? ¿Qué cojones? Yo creo que tu Pokémon favorito es... la tabla de tipos. ¡Ah! Sí, la cola. ¡Ah! ¡Cabrones! Ay, ¡hijos de perra! Era mejor hermana. Era muy fácil, era muy fácil. Espera, avísame. Es que se me viene el impulso saragoniano. ¡Saragoniano! Uno a uno, folanos. Vamos uno a uno. Pero seguro que vamos a ganar nosotros, ¿a que sí, pecosos? Pero si solo me ganas cuando juego con el mando malo. ¿Qué va? ¿Qué es? Porque eres un tramposo. ¿A que sí? Es un tramposo. Siempre estás haciendo trampas. Sí. Claro que sí, Sarai. Siguiente pregunta, ¿cuál es la frase que más dices? Esto es muy difícil, ¿eh? No me sé la tuya. ¿No me la sé ni yo? ¡Me ha venido! Es que es igual, lo hace igual, tío. ¿Qué cojones? Yo creo que lo que más dices tú es ganar el look. El look. Ganar el look. El loque. Lo que más dices tú es ganar el loque. No. ¿No? No. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? No. ¿Que sí? No. ¿Qué es? Pues lo que más digo es... ¡Y yo que iba a saber que me va a hacer un crítico! Es verdad. Es un poco parodia también, ¿eh? Por si no lo habéis notado, es, vaya, yo llevo ya un rato notándolo. Vale. ¡Bum! ¡Bum! Vale, pues nada, has ganado. Tengo ganas de grabar con mi hermana después bueno, de este vídeo, ¿eh? Somos
otra vez nosotros. Buenas. Hemos hecho este vídeo básicamente porque Fola... ella tiene pecas, igual que mi hermana. Le gustaría que hicieran vídeos imitándole. Lo pidió por Twitter primero, luego ya subió un vídeo a YouTube. Y nada, solamente hemos querido hacer esta parodia, entre comillas, porque somos super fans, tanto de Fola como de Sara, nos encantan. Y no sé, para nada esto es en tono de burla, para nada... No, tranquila. Sino que nos encantan, son de nuestros youtubers favoritos, lo dijimos en vídeos anteriores también. Y solamente era un pequeño homenaje para ellos. Que como habéis visto, no es que se nos dé extremadamente bien la imitación, pero hemos hecho lo que hemos podido, vamos. No ha estado mal, me cago en la cona. La verdad es que sinceramente la han clavado, pero de manera exagerada, El tío me ha imitado más o menos bien, la verdad es que, bueno, yo hablo bastante más rápido, hay que decirlo todo, es verdad, es cierto, pero la imitación de mi hermana creo que es de las mejores que he visto, me cago en todo, esa es igual. Y encima tiene pecas, tío. Pero sobre todo es la imitación del vídeo. Si vais al vídeo, de hecho primero tenéis que ir al vídeo nuestro, al vídeo que grabó mi hermana y yo para mi canal, que se llama Así cuánto sabemos el uno del otro, y después hice a ver esta parodia, por así decirlo, porque lo clavan en algunos momentos del vídeo y es bastante interesante. Interesante no es bastante, bastante guay, vale, interesante, no sé, no sé ni qué digo, hermanos, no sé ni qué digo, dejadme en paz. Hoy ha sido un vídeo random, ¿vale? Lo ha sido, ya está. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, chicos. Podéis dejar un like, comentario, todo lo que queráis. Un vídeo un poquito extra, hay que decirlo todo. Pero, en fin, es lo que hay, ¿vale? Mañana voy a una pokequedada bastante guay, sinceramente. Y creo que grabaré o me grabaré un vlog. Tengo ganas, tío. O sea, desde Japón no me grabo ningún vlog con esta cámara. Y es como, lo mismo lo hago, ¿vale? Lo mismo lo hago, podría salir guay. Tengo un montón de ideas de vídeos para la semana que viene. Intentaré hacerlo porque este mes de octubre va a ser una auténtica locura. De cuatro fines de semana que hay en octubre, me voy 3 o 4. Locura. Y digamos que no son vacaciones, no voy a Japón ni nada por el estilo, me voy por España, pero son eventos, así que son días que no voy a estar en casa y voy a tener que preparar bastantes vídeos. Pero bueno, hermanos, no pasa nada, sobreviviré, me da igual. Wow, qué problema el mío, wow, tengo que grabar vídeos para irme. Como si no me gustase hacer vídeos, vaya, wow. En fin, chicos, muchas gracias a todos por estar ahí día a día. Me encantaría que dejarais un like hoy, estaría bastante, bastante guay, me cago en la cona. Podéis suscribiros si no estáis suscritos y convertiros en folanos. Acaba de anochecer en mi cara mientras grabo este vídeo, increíble. O sea, llevo 10 minutos de grabación y ha anochecido, yo estoy flipando. ¡Flipendo! ¡Flipendo! Venga, chicos, que podéis dejar un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana con más. Un saludo, chicos, adiós. Me tengo que cortar el pelo, joder.